Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, estamos aquí en el estado Zulia con la finalidad pues, de instalar unas mesas de trabajo de cara a la reciente gran misión Cuadrantes de Paz que ha aprobado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se trata de territorializar la seguridad ciudadana. Se trata de volcar la acción de gobierno en un espacio territorial de 2 kilómetros cuadrados a 5 kilómetros cuadrados que se llama Cuadrantes de Paz y que no es solamente un patrullaje con interacción por parte de los cuerpos de policía, sino también atender las necesidades del pueblo de ese espacio territorial, tomando en consideración la incidencia delictiva, tomando en consideración la densidad poblacional, la topografía, el espacio territorial, los cuadrantes de paz terrestres, los cuadrantes de paz acuáticos que se subdividen en marítimo, lacustre, por ejemplo en el lago de Maracaibo hemos definido 8 cuadrantes de paz lacustre, pudieran ser más dependiendo de los diagnósticos y de este debate que hemos traído a representantes de los organismos del Estado, jefes de los cuadrantes, comunidades organizadas del Estado Falcón y del Estado Zulia, evaluar los 257 cuadrantes de paz terrestre que hay en el Estado Zulia, cómo se comporta la incidencia delictiva, los temas vinculados a la delincuencia organizada, al financiamiento del terrorismo, el narcotráfico, el Plan Nacional Antisecuestro, todo lo que tiene que ver en la gestión de riesgo, que se incorpora también la amenaza ambiental en un espacio territorial y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo de los afluentes hídricos que tenemos en el país, que han tenido una crecida superior a 1976, que fue la última crecida que tuvimos, y es necesario establecer un sistema de alerta temprana para atender a la población. Acá en el Zulia ha habido una disminución de la incidencia delictiva de 22.6% y del homicidio en 33.5%, nos indica pues que las orientaciones y el patrullaje con interacción ha sido efectivo. También se incorpora el sistema de alerta temprana BEN911 con todo el sistema de plataforma tecnológica que es un eje transversal de esta gran misión. Y lo importante de que esta gran misión no se quede simplemente en una estructura del despacho del Ministerio del Interior, sino que vayamos al debate. En este momento los viceministros del despacho y todos los directores generales se encuentran en todas las regiones del país debatiendo con todos los órganos de seguridad ciudadana para recibir recomendaciones y entregar un documento final al presidente de la República, Nicolás Maduro, ya con los vértices organizados de manera estructural, las líneas estratégicas que vamos a ejecutar y las acciones programáticas para este próximo Plan de la Patria 2019-2025, pero que ya con la gran misión Cuadrante de Paz hemos comenzado todo el despliegue organizativo. Por eso pues que hemos venido para acá en nombre del gobierno a instalar estas mesas que nos permitan interactuar con todos los órganos de seguridad, el pueblo organizado y los jefes de cuadrante para recibir las experiencias y tomar nota de todas estas acciones. También queremos informar en el estado Zulia que hemos estado en conversación con el mayor general Luis Mota Domínguez, con el gobernador y todo el equipo que lleva todo el sistema eléctrico de la región. Ya se han hecho bastantes avances del sistema eléctrico en la región. Por lo menos ya entraron en funcionamiento los 3 autotransformadores en donde da mayor confiabilidad al sistema eléctrico lo que tiene que ver en la generación de 150 megavatios la subestación cuatricentenaria. Se repararon los 7 anillos de transmisión de la 138 kV cada uno. Se colocó en servicio un transformador de potencia de 42 megavatios en la subestación Caujarito. Ya en los próximos días se está concluyendo el trabajo en el puente sobre el lago de Maracaibo que fue saboteado. Vamos a recordar que sabotearon 11 estaciones eléctricas en el estado Zulia y se están recuperando ya en estos próximos días 300 megavatios más para estabilizar el sistema. Y en los próximos días también entra en funcionamiento Termozulia 1 con 150 megavatios más. También está en funcionamiento Ramón Laguna y finalmente la subestación Las Pionías, que también fue saboteada, va a entrar en funcionamiento en los próximos días, como lo prometimos, con 300 megavatios más. Eso nos permite estabilizar el sistema y seguir haciendo el monitoreo que sea necesario para garantizar
el sistema eléctrico en la región del Zulia. Igualmente, pues ya hemos ordenado la seguridad de 95 estaciones eléctricas en el estado, con la Fuerza Armada, con los cuerpos de policía, con la milicia, para seguir avanzando y garantizar el servicio eléctrico a todos los zulianos y zulianas. Vamos a estar muy pendientes monitoreando todos estos sistemas que funcionen debidamente. Esto va a permitir hacer un diagnóstico de los 257 cuadrantes que tenemos en el estado y también en Falcón, para determinar si es necesario ampliarlo, crear cuadrantes de paz rurales, sobre todo en la frontera con Colombia, establecer operaciones especiales en la frontera con la Fuerza Armada, es decir, pues garantizar el éxito de las operaciones. Recuérdense que en el estado Zulia las acciones emprendidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos mantenido a raya la extensión de los cultivos ilícitos de Colombia. Y por eso pues que esta acción de patrullaje de la Fuerza Armada en nuestro territorio ha permitido frenar la extensión de cultivos ilícitos desde Colombia. Gracias.